I'm gonna take you there. Hola gente, ¿cómo estáis? Pues nada chavales, aquí estamos de nuevo en el Lego Jurassic Park 3, donde lo dejamos la última vez y nada, acabamos de encontrarnos, de reunirnos todos y vamos a arreglar esto en primer lugar, parece. No, pero arréglalo compañero, porque no lo arreglas, no se puede arreglar. Tiene que... ¿este lo arregla? Ah, vale, que hay que cortarlo primero. Vale, perfecto, un fallo técnico. Y ahora sí que se... No, pues no, tampoco se puede arreglar, compañero. ¿Lo arreglas o qué? Sí, 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 vale, estaba mal posicionado. Vale, lo arreglamos y ¿qué pasa? Y se abre la puerta. Vamos a coger a la chica. A la gritona. Vamos, gritona, para arriba. Ya no tenemos al viejo calvo, ya no tenemos. Ya no. Se le comieron los velociraptores. Ya hemos abierto la puerta, vamos para adentro y a cargar. Ahí abajo encontrarás dino información genial. Siempre mirando al futuro. La estatua de John Hammond se yergue ante el laboratorio de creación de Hammond como recuerdo de la entrega y labor que hizo creando dinosaurios come personas. Hostias, el de la aleta. ¡Hola! ¡A correr! Huevos de raptor. Los cogí en un arrebato. Creí que valdrían lo suficiente como para financiar la excavación 10 años más. ¿Y si nos cogen con ellos? ¿Y si nos cogen sin ellos? Hay un bote abajo, en el río. Intentaremos al menos dirigirnos hacia la costa. Ahora es cuando estamos en la pajarera, no antes. Equivocación, fallo mío. ¿Qué es? Es una pajarera. Se le llevan. Vale, vamos a salvar a Eric rápidamente. Vamos por aquí. Vale, vamos a coger el del sombrero. Sombrero de vaquero. Vamos a reventar esto rápidamente. Ya voy, ya vamos a salvar a Eric. No te preocupes. Que sobrevivís todos los que estáis ahora aquí juntos. Suicidio express. A ver, no me queda muy claro. Dadas las circunstancias, el único que puede disparar es este, pero no. Va a ser que no. No, este tampoco. Pues lo único que me queda para pasar es este. Con el paracaídas. A ver si construye un puente o algo. Supongo que algo construiremos. Vale, está... Perfecto. Y el puente se hizo solo. Vamos a coger a la chica. A la chica. Vamos, chica, que tienes que saltar. ¡Epa! Vamos para allá. ¡Ole! Dios, qué artistas son las mujeres en este juego, ¿eh? Vale, vamos a seguir. Vale, seguimos rompiendo cosas, supongo, porque ha caído una manivela que habrá que reconstruirla. Un segundo. Un segundo, por favor, que estoy en ello, ¿eh? No os estreséis, no os estreséis, hecho. Y ahora lo tira para abajo. Exactamente, no falla. Vale, vamos para adelante. Ahí hay un dinosaurio. Que me ataca, me quiere comer. Vale, vamos a coger al del sombrero.
El del sombrero. El del sombrero. Vamos, dale caña. Estamos cortando. Ah, la caja, vale. Y se cayó la caja, ¿no? Oh, eso tiene que doler. Será gallina. Será gallina, dice. Vale, esto es de la niña. ¿Por qué riega? No sé. Y este es del otro. O no puede ser. Bueno, vamos a tirar del nido. A ver qué narices cae del nido. Hueso, supongo. Así que vamos a coger a este para que les monte. Y cree un pasadizo. Un puente. Un puente de hueso. Este crea de todo. Puentes, colchonetas, con los huesos puede hacerte hasta cualquier cosa. A ver qué construimos, por cierto. A ver. A ver. ¡Un misil! ¡Ha lanzado un misil! Un momento, voy a buscarte una forma de subir. Ahí va, me he caído. Le ha lanzado un misil, tú. Un misil que le ha lanzado al pájaro. Pues oye, tiene que ser algo que vuele, ¿no? Vamos. Vamos a coger al del sombrero otra vez. Una colchoneta, supongo. Sigamos. Vámonos rápidamente. Que tenemos que ir a salvar a Eric. ¿Esto qué hostias es? No sé si sirve para algo. A ver, ¿qué construimos ahora? Todo controlado. Un trampolín. Un trampolín. Ah, el paracaídas. Vale. Vamos con el paracaídas. Yo me pregunto cómo hostias sabes dónde tienes que ir, si no se ve un cagao. Vale, vale, cogeremos eso. Ole, qué arte. Vamos, vamos. Eric, salta. Le cogemos, ¿no? Dinosaur. Dinosaur. Vale, pues escapamos de los pajarracos. ¡Suéltate ya! Y todos para abajo. Al agua, patos. Y lo último que sabemos de este personaje hasta aquí llevo. Ahí viene el otro. Ahí viene el de la aleta y llamamos a nuestra amiga de Jurassic Park 1. El teléfono. Explotará y nos podremos ir o no. No parece. A ver si hay un arma. Hay que buscar un arma, vale, perfecto. ¿Y dónde cojones puede haber un arma? O le monto yo un arma. Oh, bonito arma. ¿Y cómo hostias funciona este supuesto arma? ¿Puedo ahuyentarlos? Pues no sé a qué esperas, tírales un meao. Vale, ahuyentados.
Con un poco de meado a ver qué hay aquí. Supongo que serán balas, ¿no? Ya hemos construido las armas. Ah, no son bengalas. Dispara el combustible. Vamos allá. Muy un tiro, qué precisión. Ahí hay una casita de chocolate. Sí, sin duda ha llamado su atención. A ver, que lo que quiero es manejar al... a este. Saltamos. Venga, venga. Vale, nos vamos a la casita de chocolate. Hostia, que viene. Vamos rápidamente, vamos a tirar más barriles para quemar al bicho este, que no sé cómo se llama, el dinosaurio. Vamos rápidamente al del sombrero. No, al del sombrero. Joder, si es que no me dejáis. ¿Por qué no me dejáis? ¿Cómo se dispara? Perfecto. Un poco más de fuego. Y a ver. Unos barriles más. Le falta una vida, y son estos barriles. ¿Y cómo os quedas, tiro? Ah, vale, aquí para algo para construir. Quita, vamos, compañero, construye un algo. Una colchoneta. Así que tú también puedes hacer colchonetas, ¿eh? ¿Quién lo diría? A ver, ¿qué hostias es esto? Una trompeta. ¿Qué es eso? Una caracola. No entiendo nada de lo que he hecho, pero bueno, a ver. Manejamos la grúa. Ah, que la manejo yo. Vale, vamos a coger los barriles. Y que le den por saco al dinosaurio de la aleta. A ver. Un poco lento, ¿eh? Sacamos brazo y... se lo podía tirar a la cabeza, ¿ves? Suelta. Vale, vamos a manejar a este otra vez. ¡Pumba! Vamos a disparar 2000 bengalas. Y ya está. Nos olvidamos de este por un rato. ¡Papá! ¡No voy a abandonaros! Bueno, vamos a seguir hacia adelante. Siéntate, sit. Y se sentó, miale. Y ya tiene que quedar poco. No, todavía se tiene que hundir este con el teléfono y llamar a la compañera, a los velociraptores. Buscan los huevos. Si no, ya estaríamos muertos. Pone a bailar ese. No, no, no. Pida ayuda. Un helicóptero. Pues parece que ya nos podemos ir, ¿no? No, pero todavía tenemos que llamar a nuestra compañera que venga a rescatarnos. Pues nada, chavales, historia completa, Jurassic Park 3, juego libre desbloqueado. Y nada, chavales, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, dadle a like, suscribiros al canal si aún no lo estáis. Y ya sabéis que abajo en la descripción tenéis mi canal principal, mi canal secundario, mi Facebook y mi Twitter. Y nada, chavales, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.